Buenas noches amigos, bienvenidos a una transmisión más de esta página de Munra Vlogs 2.0 y Munra Vlogs en YouTube. Vame tirando parillo a compartir amigos en sus grupos, en sus perfiles, hay que reventarla esta noche, hay que reventarla. Tírenme parillo amigos, tírenme parillo a compartir, 1500 compartidas para dar inicio. Déjenme su reaccioncita. Gracias Patricia Seco por tu donación de estrellas. Amigos, está activa la barrita de la fiesta de estrellas. 4 minutos y medio para poder reventar la barrita de la fiesta de estrellas. Tírenme parillo a reventarla, amigos. Tírenme parillo a reventarla. Esta locación pues ya la conocen. Gracias Carlita Chávez por tu donación de estrellas. También el super chat está abierto, amigos. Ayer llegamos al reto de las reacciones, amigos. Espero que hoy me tiren parillo. Es completamente gratis la reacción. Gracias, Carlita Chávez, por tu donación de estrellas. Es completamente gratis. No se cobra por dejar la reacción, amigos. Así es que tírenme parillo, gente de YouTube. Dedito arriba, dedito abajo. 4 minutos para reventar la fiesta de estrellas, amigos. Vamos a ver quién me da el primer puchonzón. A ver quién me da el primer puchón ahí en la fiesta de estrellas. Está, gracias Carlita Chávez, gracias por tu donación de estrellas, compa Rico. Un abrazo, compa Rico. Tírenme parillo, amigos. Apenas se pintó ahí Emperatriz Cimental. Gracias por tu donación de estrellas. Esta locación que pues ya la conocen perfectamente bien, amigos. Ya la conocen perfectamente bien. Vamos a ver si encontramos a la niña bruja, amigos. Kikín, gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Vamos a ver si encontramos a la niña bruja, amigos, a Naomi. A ver si se nos hace verla. A mí me da gusto venir a verla, amigos. Me da gusto venir a verla. Me da gusto haberla encontrado. Me da gusto porque desde que Munra Vlogs encontró a una niña bruja, empezaron a salir niñas brujas y cuanta madre por donde quiera. Pero pues bueno, es lo bueno, que se fijen en lo que hacemos. Ah, para que le salgan también allá. Ahorita me va a salir un pinche perro aquí de 6 patas también para que salga mañana por allá. Así es que, pues bueno amigos, vamos a darle. Ya conocen esta locación, 1500 compartidas. 2 minutos y medio para ver si reventamos la fiesta de estrellas, amigos. 2 minutos y medio. Dice Carlitos Padilla que ahí me alcanzaron a borrar el mensaje. Puras mentiras, Diosito los va a castigar. Uy, carnal. Yo creo que Diosito castiga más a los pinches metiches. A los que se andan metiendo con los demás. A los que quieren cambiar a los demás. Yo creo que eso lo castiga más Diosito, carnal. Ah, pero bueno, suerte y que te vaya bien. 2 minutos, amigos, 2 minutos. No hemos pintado la barrita de la fiesta de estrellas, amigos. No hemos pintado la barrita de la fiesta. Ya me dieron el primer puchón. Ya me dieron. ¿Quién me dio el primer puchón? Ahí ya llevamos un cuartito. Señora Suárez María, muchísimas gracias por su donación de estrellas. Apenas, amigos, se pintó un cuartito de la fiesta de estrellas. Vamos a ver si la reventamos. A ver si seguimos con esa racha de reventar fiestas de estrellas. A ver si seguimos con esa racha de reventar fiestas de estrellas, amigos. Y la reventamos. Queda un minutito, amigos. Un minutito. A ver si reventamos la fiesta de estrellas. Gris, gracias. Chela Betancourt, gracias por sus donaciones de estrellas. Lisa Yuli, besotes, bendiciones, mija. Muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Gris, muchísimas gracias. Ya me dieron otro puchón, amigos. Queda 1 minuto, sí se puede. Estamos a la mitad. Ojalá no rompamos, no se rompa esa racha de reventar mínimo la fiesta de estrellas, amigos. Chuche Ramos, gracias. Gracias, Chuche, por tu donación de estrellas. 40 segundos, amigos. Y está a la mitad. Está a la mitad, amigos. Está a la mitad. Luis Torres, gracias. Muchísimas gracias. Señora Suárez María, muchísimas gracias. Compa David, muchísimas gracias. 30 segundos, amigos. 30 segundos. Y ya valió pepino. Valió pepinaque. Luis Torres, viejo cocho.
Campis, saludos, gracias, Lisa, Yuli, gracias. 20 segundos, amigos. Se va a romper la racha. Se va a romper la racha de las fiestas de estrellas reventadas. Ni pedo, amigos. No pasa nada. No pasa nada. Gracias, Liliana. 3 segundos. Gracias, Liliana. Gracias. Nos quedamos a un cuartito de la fiesta de estrellas. Muchísimas gracias. Gracias a los que están apoyando ahí con sus donaciones de estrellas. A los que le están picando a las florecitas. Mil gracias de todo corazón. Se los agradezco, Liliana. Mil gracias. Ya saben que pueden apoyar durante toda la transmisión, amigos. Durante toda la transmisión. Ayúdenme a compartir. Yo empiezo, amigos, en cuanto estemos en las... Gracias, Karen Martínez. Gracias, Migdalia. Karen Martínez, nueva por acá. Karen Martínez. Ay, güey, mi mente. Carlita, gracias por donación de estrellas. Chela Bentancur, muchísimas gracias. Pueden seguir apoyando durante toda la transmisión, amigos. Gente de YouTube puede apoyar en el super chat. Y pues bueno, vamos a darle, amigos. Irene Galván. Gracias por el Conejais, muchísimas gracias. Ahorita no se ve para el Conejais. Faltan 650 compartidas. Irene Galván, gracias por el Conejais. 650 compartidas, amigos. Dejen su reacción. Dejen su reaccioncita. Es bien importante que dejen su reacción, amigos. Lorenzo, puntos. Gracias por tu donación de estrellas. Salida Tapia, saludos. Ilsa Tejada, saluditos. Jorge Maldonado, saluditos. Lisa, Yuli, besotes, bendiciones, mija. Anat, saludos. Karencita, saludos. Morales Ramírez, gracias. Edgar Rodríguez, saluditos. Barrón Zapata, saludos. Griselda, saludos. Saludos, Anat. Estela T, saluditos. María Ticera, saludos. José Miguel, saluditos. Gaby Almazán, saluditos. Hace aire. Gracias, Lisa, Yuli. Besotes, bendiciones, mija. Muchísimas gracias. Pepe, saludos. Ricardo Rodríguez, saludos. Noeli, saluditos. Obi Pedro, saludos. Miguel Andrade, saludos. Maya, saluditos. Connie Delgado, saluditos. Nidia, saludos. Wilson Aguilar, saluditos. Maya, saludos. Elina, saludos. María M. Ramos, saludos. Juan Almendra, saludos. Gerardo López, saluditos. Lisbeth, saludos. Yamilet, saluditos. Reina Isabel, saludos. Marco Antonio, saludos. Lizzy, gracias por el Conejais. Isabel Tapia, saludos. Nancy, saludos. Mirta, saluditos. Danimar, saludos. Brenda BSA, saluditos. Lizeth Chavarría, saludos. Yadier, saluditos. Señora Lili, saludos. Aid González, saludito a Kansas. Lizeth Chavarría, saludos. María Rossi, saludos. Rosa Cordero, saludos. Morales Ramírez, saluditos, muchas gracias. Miguel Andrade, saludos. Margarita Romero, saludos. Gaby Ramírez, saludos. Amiguita Mari, muchísimas gracias por tu donación de estrellas. Leticia Perea, gracias por tu donación de estrellas. Amigos, ahí les va. Etiqueté a Juanita, amigos. Etiqueté la página de Juanita para que me hagan favor de ir a seguirla, amigos. De ir a seguirla. Ahorita Juanita, amigos, se encuentra convaleciente, Juanita, ¿va? Juanita tuvo una cirugía, amigos. Tuvo una cirugía de su boca. Tuvo fuertecita, ¿va? Porque le tuvieron que hacer injertos y todo. Y anda hablando como Kiko, que no me oiga porque me va a mentar mi madre. Anda hablando como Kiko. Así como que no puedo hablar, así anda hablando. Pero anda convaleciente Juanita, amigos. Váyanle y tírenle buenas vibras a Juanita y a su página. Delfina, gracias por tu donación de estrellas. Le etiqueté por eso, para que vayan a seguirla. Apóyenla, amigos, apóyenla. Apóyenla ahí en su página. Va a estar transmitiendo ya que ande una vez que ande bien, ya va a estar transmitiendo por ahí en su página, amigos. Así es que dice, pobrecita Juanita, que se mejore. Sí, pues ojalá se mejore ya mañana, que pueda hablar, porque ahora no le entiendo nada. Habla como si trajera algodones en la boca, pero espero que ya que se ponga mejor mañana, amigos, porque la verdad no le paraba el sangrado.
Fue algo fuerte la cirugía, pero pues bueno, esperemos en Dios que y en la Santísima que mañana esté recuperada para que pueda atender a todos los que tiene que atender, amigos, a todos los que se acercan ahí con ella. Me pidió que les pasara ese mensaje, va, ese mensaje, todos los que tenían hoy consulta con Juanita. Mañana primero Dios los va a poder atender. Los va a poder atender ya sin problemas, amigos, ya que esté un poquito mejor. Yo le decía que se esperara otro día, que se esperara otro día, porque no puedes estar hable y hable y hable y hable y hable mucho cuando tienes ese tipo de cirugías, pero ella quiere atender a su gente, amigos. Ustedes la conocen, ella atendiéndolos a ustedes, pues bueno, ella está a gusto, está feliz. Gracias, Morales Ramírez, muchísimas gracias. Así es que los que tenían consulta hoy, ya los reagendó Juanita, va, para mañana. Así es que el mensaje está dado, amigos, el mensaje está dado para que no vayan a pensar que ay, Juanita se fue de fiesta y esto. Lisa, Yuli, gracias por tu bocona, gracias. Muchísimas gracias por el hocicón. No van a pensar que se fue de juerga y todo. No, 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 amigos. Anda malita de eso. Faltan 240 compartidas, amigos. Y me arranco 240. 240. Yo le decía, señora Lilis, me voy a hacer para acá para que no me pegue tanto el aire, amigos, porque está pegando aire machín, está corriendo aire machín. Yo le decía que se esperara. Yo le decía que se esperara, pero Juanita dice: "No, Munra, yo tengo que dar las consultas que tenía hoy". Le digo que no hable mucho, pero ella, ay, anda, le digo: "Escríbeme los mensajes". Ay, no, me está mandando. ¡Ey! Se escuchó ahí. Me está mandando audios y le digo: "No hables tanto, no hables tanto para que te mejores rápido, porque esa madre hay que cuidarse, amigos, hay que cuidarse". Pero las mujeres están acostumbradas a sangrar mucho. Entonces, Lopzuli, gracias por tu donación de estrellas. Así es que, pues yo creo que por eso no se agüita, ¿verdad? Por eso no se agüita. Vamos a darle, amigos, 1500 compartidas. Déjenme su reacción. No sé cuántas reacciones vayan. Lisa, Yuli, porque nadie me dice se reventó. Ah, no reventamos la fiesta de estrellas, Lisa, Yuli. No reventamos la fiesta de estrellas. Nos quedamos como a un cuartito, pero gracias a los que siguen apoyando, Lisa y Yuli. Muchísimas gracias, agradece todo corazón. Espero que la locación de ayer les haya gustado, amigos. Espero les haya gustado la transmisión de ayer. Que la hayan disfrutado. Yo la neta sí, primero Dios, amiguita Mari, primero Dios. A mí la neta me encantó la transmisión de anoche, me gustó mucho, es una locación que saben ustedes que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Faltan 150 compartidas, amigos, 150 para darnos. Amigos, miren, si de esos 1500 que hay conectados comparten 1000, casi le llegamos al reto, amigos. No va la mitad de los que están conectados en reacciones. Lorenzo, gracias, me gusta. ¿Quién te gusta, Lorenzo? ¿Yo? ¿O quién? No va la mitad. Lisa Yuli, gracias por tu donación de estrella, Lisa Yuli. Muchísimas gracias. Besotes, bendiciones. No va ni la mitad de las reacciones, amigos. Igualmente en YouTube, amigos, ni la mitad. Déjenme su reaccioncita, amigos. Es completamente gratis. Voy a dar inicio, amigos. Voy a dar inicio. Ya conocen esta transmisión. Vamos a ver si encontramos a la niña bruja, amigos. A la de patente. A la de patente. No similares, amigos. No similares. Ya saben que aquí de patente hay muchos similares. Bueno, de patente hay pocos similares. Hay un montón. Así es que disfrútenla, amigos. Disfrútenla, disfrútenla. 3000 compartidas, reto final. 2000 reaccioncitas. 2000 reaccioncitas y pues vamos a darle, amigos. Vamos a dar. Está haciendo un frío de la chingada. Hay quien guste, quiere y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas. Se los voy a agradecer un montón.
Se los voy a agradecer un montón, amigos. Que me ayuden a... ayúdenme a compartir, a dejar su reacción. Y en YouTube está abierto el super chat. Hace un aironazo, amigos. Está raro porque no estaba haciendo aire. Y ahorita empezó a hacer aire, machín. Empezó a hacer aire, machín. Ay, amigos. Sí está. Sí está, Naomi. Miren. Sí está. A ver. Miren. Sí está, Naomi. Miren, amigos. Como que tiene un ritualón, amigos. Tiene un ritualazo. Pero machín, ¿qué estará haciendo? Pero la veo sola, amigos. La veo sola, la veo que está sola. ¿Por qué estará sola? Pero sí está, miren, y trae la túnica que yo le regalé. Qué bueno, amigos, que trae la túnica que yo le regalé. Pero está sola. Nunca, nunca está sola, amigos. Nunca está sola ella. No sé por qué estará sola. No sé por qué estará sola. Hola. No me escucha. Hola, ¿cómo estás? Bien, te vengo a visitar, pero veo que estás en un ritual grandecito. ¿Estás ocupada? ¿Vas a estar ocupada? Ajá. Y pues otra vez te pidieron un trabajo. ¿Otra vez? Sí, de un pacto. ¿De un qué? De un pacto. ¿De un pacto con el demonio? Sí, y el mencito, pues, no lo hizo bien y salió perdiendo. Y ahora él en vez de ayudar a la persona, tiene el demonio él y necesita ayudarlo. A ver, ¿cómo, Naomi? A ver si te entendí. A tu custodio, al que se hace pasar por brujo, le pidieron un trabajo de un pacto. Sí. ¿Sí? Y él tiene el demonio. Él quiso hacer el pacto y ahora el demonio se le metió a tu custodio. Sí. Por andarse haciendo pasar por brujo. Le vas a tener que hacer una liberación, Naomi. Sí. Pero eso está bien fuerte, hija. Sí, yo lo sé. Por eso ahorita te voy a pedir que te hagas un poco más para allá. Por favor, porque tú tienes eso de que como que se te pega muy rápido el demonio. Sí, sí, es cierto. ¿Tú cómo lo sabes? Bueno, ya no pregunto, ya lo sé. Ya lo sé. Pero bueno, por eso es que no me gusta para nada y una disculpa si estoy muy enojada, pero no me gusta que hagan esto porque me pongo muy enojada y yo, como tú supiste que la otra vez me enojé y no me gusta que se hagan pasar por brujos porque mira todo lo que tiene que pasar. Y luego te toca, la otra vez también a ti te tocó hacer las cosas. ¿Qué se escucha? Ay, un poco para allá, por favor. Sí, hija. Cálmate, tranquilo. Tranquilo, demonio. Tranquilo. Amigos, ahí lo traen. Tranquilo. Ahí lo traen, amigos, ahí lo traen. Cálmate.
¿Me retiro, Naomi? Sí, por favor. Ok. Amigos, voy a retirarme un poquito por lo que me dice Naomi. Aquí me voy a quedar. Ahí lo metieron a... Escuchen, amigos. Por el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo, de Dios Espíritu Santo, yo te libero, te libero, te libero, te libero de todo ese mal que traes adentro, de todo ese demonio que tienes adentro. Te lo quiero quitar, te lo quiero quitar. Tranquilo, tranquilo. Echando como agua bendita, amigos. Amigos. Le está echando como agua bendita. Como agua bendita le está echando, amigos. El vato se le metió al demonio. Los dos, María Pérez, los dos son sus ayudantes. No sé qué le esté rociando. Me pidió que me retirara, amigos. Escuchen, escuchen. Miren, agarró una cruz. Agarró una cruz, amigos. Está poniendo a la madre. Escuchen, amigo, le pegó una cruz y lo tiró, amigos, lo tiró, amigos. El aire no me deja escuchar. Amigos, ella me dijo que me retiró, pero acá no escucho. Acá no escucho, amigos. Ayúdenme a compartir. Oye, está llorando, amigos. Me voy a acercar, amigos. Amigos, y si me acerco. Está rezando. Está rezando, amigos, está rezando. Amigos, y si me acerco para ver más de cerquita. Y si me acerco. Amigos, y si me acerco a ver qué está pasando. Si me acerco para ver qué está pasando, amigos. A lo mejor para ver qué es lo que está pasando, amigos. Ella me dijo que no, pero yo no, es que no alcanzo a escuchar. A ver.
aquí. Miren, para que ustedes escuchen. Para que ustedes escuchen. Por andar mal. Miren. ¿Qué es esto, hija? Ay, tiene algo. Ay, perdón. Ay. Ay. Ay, mija, ¿qué tenía eso? Ay, me... Oye, muchacho. Me mande. Si sientas la vibra. Me estoy sintiendo mal, mija. Es que toqué el... Ay, perdón. Es que toqué... ¿Paso? Sí. Espérame, hija, que no me puedo mover. No me puedo mover. Ay, perdón por haber tocado eso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, para que también con nosotros nos ayudes a los que nos ofendan. No dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Espero que ayude. Siento caliente. Tranquilo, espérate. ¿Esta energía? Sí. Está caliente. Gracias, mamá. De nada. Ya no vuelvo a tocar, te dejo que sigas. Sí, por favor. Sí, tú sigue con lo tuyo, perdón. Perdón, hombre, perdón. Me voy a hacer poquito para acá. Ay, amigos. Ay, amigos, es que toqué las ramas. Levántate poco a poco. Ya lo está levantando, amigos. Miren, el que sabe que tienen esas. Ahorita le voy a preguntar qué tienen esas ramas, amigos. Tenían algo, amigos. ¿Me puedo acercar ahora sí, Naomi? ¿Sí? Pero no puedo tocar nada, ¿verdad? No, por favor. Ni me puedo meter al ritual. De preferencia no, por favor. Ok, Naomi. Vi que le rociabas algo, era... ¿Agua bendita, algo o algunas de tus esencias? Era agua bendita. ¿Agua bendita? Sí. ¿Y ya está bien él? ¿Mande? ¿Ya está bien? Sí, pero... ¿Está llorando? Sí, pero... Espero y no te incomodes, muchacho, lo que haré enseguida. Ah, no, hija, tú dale. Ahora sí vienes acá a pedirme ayuda. Para la próxima vez no te vuelvo a ayudar y te vas a quedar como estás. Por hacer tus tonterías. Tú no eres brujo, entiéndelo, ya te lo he dicho. Espero y sea la última vez.
porque para la próxima te vas a quedar como estés. Y no me importa, no me importa cómo vas a estar. Si estás mal, si estás llorando, no me va a importar. Porque tú sabes lo que yo te había dicho, que tú no eres brujo y no puedes hacer los trabajos que yo sé hacer. ¿Entendido? Pues así me dijiste la otra vez. A ver si esta vez sí entiendes. Ya deja de llorar. ¿Cómo no lloraste cuando te pedían el favor? ¿Cuándo no lloraste cuando te pidieron el trabajo? A ver. Una disculpa. No te preocupes, hija, no te preocupes. Tú dale, tú dale. No pasa nada, hija, tú dale. ¿Crees que por hacer videos de TikTok y haciéndote pasar por brujo ya puedes hacer todos los trabajos? Pues no. Tú dices que no eres brujo y aquí la que tiene el don soy yo. Soy yo y no tú. Espero ya sea la última vez. Si no, para la próxima te vas a quedar como estés. Y no me importa si... estás muy mal, no me importa, no te voy a ayudar. Y que sea la última vez, porque yo te lo había dicho, te lo advertí la otra vez. ¿Entendiste? Ahora sí está llorando, hija. Sí. Primero la caga y ahora está llorando. Sí, ya lo sé, muchacho, pero no entiende, pero ya le dije la última vez y para la próxima sí ya no lo voy a ayudar. No me importa ya cómo vaya a estar, lo que le pase, pero es que no entiende, se hace pasar por... brujo. Es que es cabezón, pues. Sí, es un tonto. Es cabezón y no entiende y le dices y le dices. A mí también me tocó que, le dijiste y le dijiste y no entiende, pues. Sí, muchacho. Hay gente que no entiende y a veces necesitan que les den un escarmiento. Sí. Da, pero ahí está llorando, mira, ahora sí está llorando. Cuando le pidieron el trabajo, ahí no. Pero ya cuando de veras ya son consecuencias más graves, ahí sí. ¿Ya vienen contigo? Sí. ¿Y le pagaron por ese trabajo, hija? Pues creo que sí. La verdad es que no le he querido preguntar de ese tema ya porque estoy muy molesta con él. ¿Y no le puedes preguntar? A ver, déjame le pregunto. ¿Te pagaron o no? ¿Y el dinero? ¿Sí ves, muchacho? ¿Por qué me enojo? ¡Se lo gastó, dice! Sí. ¿Y tú crees que yo así para la próxima lo voy a volver a ayudar? No, yo ya no lo voy a volver a ayudar, muchacho. Lo he ayudado mucho y no entiende. O sea, él cobra. Y se queda el dinero. Se gasta el dinero y tú eres la que lo ayudas. Ajá. Por cabezón, aparte le gusta estafar a la gente, pues si él no es brujo, hija. Pues no, te digo que se hace pasar por brujo en TikTok, en las redes, y no sabe nada, la verdad, no sabe nada. Y sube sus videos en TikTok y piensa que por eso ya es brujo. Sí, y a veces ahí anda poniendo que este remedio para que no sé qué tanto, a veces ahí anda, pero la verdad es sí he visto videos así de que suben, de que si te quieres hacer rico, si esto, sí. Si lo otro, ah, este es de los que sube eso. Sí, este es. Bueno, hay varios. No vayas a andar, si ves un video de este, no le creas porque es un estafador, la verdad, siempre anda mintiendo con que... haz esto para que tengas más dinero, para que tengas más... abundancia, sí los he visto, sí los he visto. Que los hacen. Sí, pero hay muchos como él, Naomi, hay muchos. Sí, me he dado cuenta. No, tú dale, hija, tú cágalo a lo que quieras. Te falta hacerle algo. Ya está, vi que lo estabas limpiando. No sé si vayas a seguir haciendo algo, yo me retiro. Tú dale, hija, ¿eh? Sí, está bien. Yo me voy a retirar poquito para que no me vuelva a poner mal. Y ahorita platicamos. Muchacho. Dime. No sé si te diste cuenta que
veladoras ya no se han apagado. ¿Sí vi? Yo te dije que si no sentiste una vibra. ¿La energía? Mucha energía. ¿Sí? Pues sí, estábamos quitando el demonio. ¿Y ya no se apagó? ¿Sí, es cierto, hija, de que lo sacaste? Sí. ¿Tus veladoras no se han apagado? No. Sí, sí me fijé en eso. Sí. Sí, sí lo pude ver. Pues yo me hago aquí, yo me quedo aquí. Si quieres tú seguir ahí, no sé qué vayas a hacer. Yo me quedo aquí para que tú termines ahí de ponerlo bien, porque está todavía con la lloradera. Sí, está bien, muchacho. Me voy a hacer para acá, amigos. Para que ella trabaje ahí. Amigos, sí, Maya, el aire se calmó también. Si se dan cuenta, el aire se calmó. El aire se calmó. Machine. Miren, pero se calmó el aire, amigos. Macizo. Macizo se calmó el aire. Machine se calmó el aire. Se calmó el aire. Amigos, estoy hablando porque a lo lejos se escucha música, entonces no quiero que vaya a entrar la música. ¿Verdad? No. Lo está cargando de energía, amigos. Lo está cargando de energía. ¿Verdad? Lo está cargando de energía, dice. ¿Verdad? Es que es terco el vato, amigos. Hay vatos bien tercos, como la cagan. Y este güey ya lo habían cagado. Ya lo habían cagado y ahí va otra vez. Y ahí va otra vez. Y ahí va otra vez. Y 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 ahí la caga y 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 la caga, amigos. La anda caga y caga el vato. Es que es bien terco el vato, amigos. Terco, pero terco, 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 terco. ¿Verdad? El viento, miren, ya lo levantó. Ya lo levantó, amigos. Ya lo levantó. La caga y la caga y la caga. ¿Ya se puso bien, Omi? ¿Me puedo acercar? Oye, hija, me di cuenta de otra cosa. El aire se calmó también. Eran las energías malas, va. Porque sí vi que tus veladoras ya no se apagaron. Y las energías. ¿Vas a limpiarlo? Me hago para acá, me hago para acá. No, ya no. ¿Ya no? No. Ok. Ok, pues ya. No, sí regáñalo, hija, porque hay gente que es bien macetona. Sí. Bien macetona. Sí. Vas a quemar con lo que lo limpiaste, ¿verdad? Sí. Lo tienes que quemar. Mira, ahora sí trae hasta el Cristo. ¿Tú se lo pusiste? Sí. ¿Tú le pusiste el Cristo? Pues él lo agarró, pero pues... Sí, sí trabajaste con él. ¿Mándome? ¿Con el Cristo? Sí. Es que ahora sí estaba ahí de llorón. Sí. Pues otra vez me tocó verte un poquito enojada, pero tienes toda la razón de regañarlo. Naomi, tienes toda la razón. Regáñalo, tú regáñalo, para que
No ande con esas cosas porque luego tipo esa es a la que te hace gastar en tus materiales. Por cierto, ¿cómo necesitas algo, hija? ¿Estás bien, algo que necesites de materiales, algo para que trabajes? ¿Estás bien? ¿Has tenido trabajo? Sí, poquito. ¿Poquito? Ok. ¿No necesitas nada, algo que te pueda ayudar? No, mucho que sí está bien, muchas gracias. ¿Segura? Sí. Veo que sí traes la túnica. Te quedó bien, ¿verdad? Sí. Y de mi amiga, te mandó saludos mi amiga Juanita. Sí. Nada más que ella ahorita no pudo venir porque está la operaron de su boca y no pudo venir a verte, pero te quería venir a ver, pero te manda saludos. Sí. Pues ojalá y se mejore pronto, igual yo le mando saludos y la ve. Ok, gracias, muchísimas gracias. Pues ya te dejo, hija, ya te dejo. Uh-huh. Y para que sigas ahí regañando todo a gusto ahí a tu gente, porque eso sí no se hace eso que están haciendo. Oye, Naomi, te quiero hacer una pregunta, hija. ¿Dónde? ¿Tú vas a la escuela? No. ¿No? No. ¿Por qué, hija? Mis papás no tienen mucho dinero pues para llevarme a la escuela. ¿No te pueden dar estudios? No. ¿Te gustaría ir, hija? ¿Sí? ¿Sí te gustaría ir? Sí. Ok. ¿Sí estudiabas antes? No, nunca he estudiado. ¿Nunca has estudiado? O sea que tus papás nunca han tenido para darte, para llevarte a la escuela. Ah, ok. Pero sí te gustaría ir. Sí. Ok. Mira, vamos a hacer una cosa, Naomi. Voy a ir para allá, me voy a retirar poquito. Voy a despedir mi transmisión aquí y regreso contigo y platicamos. Si quieres estudiar, para ver cómo podemos hacer para que puedas estudiar, aunque sea en tu casa, sin necesidad de que vayas a una escuela o algo, que lo puedas hacer en línea o algo. No le sabes a las computadoras, ¿verdad? No. Pero te puedes enseñar. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Ok. Entonces déjame, voy, despido y me vengo contigo y platicamos, ¿sale? Sí, está bien. Ok, ya regreso, Naomi. Gracias. Sí, sí, hija, ahí vengo. A ver, amigos, déjenme. Despedir. Aquí la voy a despedir para no irme tan lejos, amigos. Para poder regresar con ella. No sabía eso. De que no estudiaba y nunca ha estudiado. Y una niña de 12 años, amigos, pues lo primero que tiene que hacer es estar estudiando. Déjenme su reaccioncita, amigos. Déjenme su reaccioncita. Ella me imagino que está trabajando porque, pues bueno, no me imagino. Ella no lo contó. Ella trabaja, amigos, por ayudar a sus papás. Por ayudar a sus papás a sacar la casa adelante, para ayudarlos con sus hermanos. Pero la verdad que pena que una niña con 12 años no haya estudiado, amigos. Pero bueno, se entiende, se comprende perfectamente bien, porque hay familias, amigos, que no todos tenemos la dicha y la oportunidad de que nuestros padres nos puedan dar estudio, ¿verdad? Y ella, pues bueno, no tuvo la suerte en esta vida de que le pudieran dar estudio.
hay personas que no tienen la dicha y tienen que trabajar, amigos, tienen que trabajar para poder llevar sustento a su casa. Pero voy a ver, ahorita voy a platicar con ella, amigos. Ya saben que en lo que yo pueda ayudar, amigos, lo voy a hacer con todo el cariño del mundo. Para lo que me alcance, obviamente, también yo lo voy a hacer. Muchísimas gracias. Déjenme su reacción antes de que se vayan, amigos. Déjenme su reaccioncita. Se los voy a agradecer muchísimo. Gente de YouTube, déjenme su reacción. No hay ni la mitad de reacciones. Gente de Facebook, faltan 480 reacciones, amigos. Sí se puede llegar a las 2000 reacciones. Déjenme su reaccioncita. Pregúntale si hace amuletos. Yo le compro, dice Shelo. Ok, Shelo, ahí te va. Ahorita le pregunto y yo les comento. Me conecto ahorita en casa, más tarde, y les comento si hace amuletos, ¿sale? Déjenme hablar nada más con ella. Yo le puedo ayudar, amigos, también podemos ayudarle, amigos, a que si ella hace amuletos, pues bueno, yo le ayudo con ustedes para que pueda vender sus amuletos y ella pues se pueda ayudar para estudiar, para llevar a su casa, para lo que sea, ¿verdad? Entonces, le voy a preguntar y yo se los hago saber. Yo se los hago saber. Obviamente Carmen hace trabajos, mija, pero yo no me puedo meter en esas cuestiones porque es una niña. Ella es una niña. Entonces me imagino que los trabajos que ella hace, pues es de gente que la conoce, que sabe que hacen trabajos. Yo no puedo sacar una niña en una transmisión y decir, amigos, está la niña Naomi, ella es bruja, quien guste, mándenle a hacer trabajos. No, amigos, ¿por qué? Porque es una niña. Yo no puedo poner a trabajar a una niña en una transmisión como bruja, ¿verdad? Porque no es lo correcto, amigos. Si alguien la conoce, pues yo me imagino que los pocos o muchos que la conocen son los que le mandan a hacer los trabajos que hace. Yo me imagino que pocos trabajos ha de tener, ¿verdad? Entonces, pero si ella hace amuletos, yo con gusto, yo le ayudo a vender sus amuletos. Con gusto yo le ayudo para que, dice Feliciano, estaría bien que le dieras un apoyo, darle una despensa. Feliciano, mijo, cuando se sugiere, mijo, se habla con el ejemplo, ¿verdad? Entonces, hermano, yo doy lo que yo pueda, lo que a mí me sale el corazón y lo que a mí me alcanza. Gracias, Doris, por tu donación de estrellas. Tampoco yo doy lo que no tengo, ni doy lo que no me alcanza, ¿verdad? Yo si ofrezco mi ayuda es con lo que yo puedo, con lo que yo tengo y pues ojalá la pueda ayudar, ¿verdad? Enseñarle a leer lo más básico, quizás. Gladys, pues vamos a ver en qué la puedo ayudar. Ahorita en la computadora se puede hacer muchísimas cosas. No sé, lo primero que se me viene a la mente es comprarle una computadora, amigos. Comprarle una computadora y que se enseñe en la computadora para que pueda estudiar en línea. También porque no sé también si tenga como en qué desplazarse a la escuela o todo ese tipo de cosas. O por aquí hay escuelas, no sé. Entonces, en línea lo puede hacer, se puede enseñar. Así es que es lo primero que se me ocurre. Un celular no, Mónica, porque un celular pues en el celular hay muchas cosas que pueden distraer a un niño de esa edad. Entonces una computadora pues es para lo que es, ¿verdad? Entonces es lo primero que se me viene a la cabeza, ¿verdad? Es lo primero que se me viene a la cabeza. Ahorita voy a hablar con ella y si puedo,
mañana mismo se la compro, amigos. Así es que, gracias, muchísimas gracias. Gracias, gente de YouTube, mil gracias. Faltan, gente de YouTube, faltan 16 reaccioncitas que me dejen para llegar a las 400. Gente de Facebook, no sé cuántas falten para las 2000, pero déjenme su reacción. Gracias, Juan, y por tu donación de estrellas. Corto en YouTube, amigos. Vengan a dejarme like acá a Facebook, no sean malitos. Gente de YouTube, vénganse a Moonrablogs 2.0. Acá los veo, amigos. Gracias. Gente de Facebook, déjenme.